asco, y así todos los días. Y mañana más, y al otro más, y al otro más, y al otro más. Del invierno. Pero debajo no iba nada. No, espera, no. La Rosalía. Un poquito, pero... Tras, tras. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a lo que va a ser el documental de Diego Polo hacia el maratón. Pues bueno, Diego, preguntas, ¿quién es Diego Polo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hemos hecho y qué objetivo hay? Pues Diego Polo es un chico de 31 años, al que le gusta correr, que lleva unas cuantas maratones en las piernas. ¿Y qué hacemos aquí? Pues básicamente hacer uno de los largos de la preparación del maratón, junto con el grupo con el que está grabando. Allá. Y nada. ¿Y qué objetivo tenemos? ¿Objetivo? ¿De número? No sé, lo que tú quieras. Objetivo este año... Decir un objetivo es difícil con toda esta situación. Pero bueno, yo creo que intentar asaltar la marca que ya tengo de 2:22 ya es un, vamos, es un logro. Podríamos decir objetivo sub-2:22, ¿no? Sub-2:22, dejémoslo ahí. Pues nada, vamos a ver qué nos depara, ¿eh? Vamos ahí. Bueno, Tony, ¿qué hemos hecho hoy con Diego? Pues nada, hoy lo que hemos hecho ha sido introducir en su entrenamiento un análisis de lactato, ¿vale? A ritmo supuestamente del umbral de lactato. Entonces, la jugada era hacer repeticiones de 2 kilómetros con 1 minuto y medio de recuperación a una intensidad en la que previamente habíamos determinado en otro test de lactato incremental. Entonces esa intensidad estaba en torno a 3:12, 3:13 y la idea era que durante esas 6 repeticiones de 2000 metros y 1 minuto y medio de recuperación que el lactato no se disparase como así ha sido, ¿vale? He hecho las 6 series en torno a 2,5 milimoles y 3 de lactato, con lo cual podemos decir que las 6 series que ha hecho en torno a 3:10 el kilómetro, pues las ha hecho a ritmo umbral. Y a partir de ahí sacar conclusiones para las poquitas semanas que nos quedan de preparación para el Maratón de Valencia. El otro día, cuando hicimos el test incremental, que yo pienso que es una herramienta muy útil para afinar, sobre todo porque también se hace a pie de campo, bueno, como sabéis, Diego tiene varias pruebas de esfuerzo hechas ya y era un poco para contrastar un poco, ¿no? Y lo que hicimos el primer día fue hacer repeticiones de 2000 metros, que al principio se aburría mucho porque el ritmo era lento y cada repetición que pasaba iba subiendo la intensidad en torno a 5 minutos el 1000. Hizo, si no recuerdo mal, hizo 7 series de 2000 con 1 minuto de recuperación empezando a 3:30 y cada serie, como digo, 5 segundos más rápido. Entonces llegó un momento que el lactato se disparó porque es humano. Iba todo el rato a niveles de lactato en torno a 2-2,5 y en la última repetición, que ya estaba en torno a 3.8-3.9, fue cuando consideré que la curva se iba para arriba. Entonces lo que hemos hecho hoy ha sido coger esa intensidad, fusilarla 6 veces y comprobar que el lactato se mantenía a un nivel estable como se ha pasado. Y luego hay que pinchar también, ¿no? En el dedo. Sí, claro. La jugada es que el deportista llega y si se pudiera hacer continuo sería perfecto, pero el deportista llega, se sienta en el banco y en menos de 1 minuto, para que sea lo más continuo posible, pues está el arte de extraer la muestra de sangre y meterla dentro de la tira, hacerlo muy bien para que se registre perfectamente y a partir de ahí. We'll be right back.
Bueno, 2 semanas para el maratón que quedan y Diego Polo nos va a explicar qué ha hecho hoy, que bueno, algo importante. Así que, Diego, seguimos con... Bueno, pues nada, acabamos de llegar de Nisa, de hacer una sesión de hipoxia y fuerza. Y quedan 2 semanas, pero es algo que el año pasado me fue bastante bien. El alargar las sesiones de fuerza hasta prácticamente la semana del maratón. Así que nada, un poquito cansado de la fuerza y espero recuperar para mañana. Te tocan series. Vaya, seguro que vamos, es que madre mía, lo tienen que bordar, ¿eh? O sea, esperemos que haga buena temperatura, buen clima y tal, porque está sacando unos números. ¿Veis? La semana pasada hicimos el test de lactato y está sacando unos números de locos. Así que vamos a ver si seguimos, que aquí hay tela, ¿eh? Uno... Mucha mañana tela. Día de series. 2 semanas todavía, parece que no llega nunca. No, pero eso está ahí, Diego, el maratón está ahí. Así bueno, que nada, vamos a ver si descansa un poco, que tiene aquí todo el piso que sigue haciendo cosas, porque es verdad, tío, esto, o sea, ¿dónde estamos tan bien? Bueno, estamos en... Veis que a lo mejor hace un poquito de eco, porque el piso está un pelado, no está moldado ni nada. Es un proyecto que estoy llevando junto a la preparación del maratón, me quiero independizar. Y bueno, tengo aquí una liada, lo has visto, ¿no? Hay una buena. Liada boca. O sea, solo con el simple hecho que se escuche el eco, esto ya... Sí. Así que nada, te dejo trabajando y nada, así que mañana series y al lío, ¿eh? Vamos ahí, Diego, vamos. Madre mía, qué percal, tú. Madre mía, qué liado. Ay, vamos con el último día. 24 horas para el maratón, un día. Y bueno, hoy hemos tenido, yo he tenido series de 1500 en la Pobla. Y bueno, Diego ha venido a la Pobla a detallar esos últimos detalles con Tony, que bueno, quien no lo sepa es nuestro entrenador, Antonio Montoya. Y bueno, un día, Diego, ya está aquí, ¿eh? Bueno, perdona, y ahora te dejo hablar. Hace 2 semanas que estábamos grabando justamente en la otra habitación que habías hecho fuerza y quedaban 2 semanas y que aún quedaba, y fíjate, ¿eh? Pelos de punta que se me ponen y a solo un día del maratón, tío. Bueno, a ver si la PCR sale bien. Bueno, sí. Porque estamos esperando resultados, pero sí, yo creo que va a salir todo bien. Hay previsión de viento, hoy pues no sé si en la Pobla os ha afectado bastante las series. Hoy remando un montón ahí, hoy ha hecho viento. Esperemos que mañana no. Hoy ha hecho viento. Ya no hay marcha atrás. No, ya estamos ahí, ya todo el trabajo está hecho, mucho trabajo, momentos buenos, momentos no tan buenos. Y ha habido de todo, y bueno, ahí se ha quedado grabado. Y bueno, y ojo también la burbuja que se está haciendo este año. Este año se ha hecho una burbuja en el hotel, o sea, a los atletas no bajaban a comer al restaurante ni a cenar, o sea, le llevaban la comida, el desayuno, la cena, bueno, lo que son la dieta a la habitación, y no salían de la habitación. Sí, bueno, de hecho al hacernos la PCR salimos por la salida de emergencia del hotel para no cruzarnos con nadie. Flipa. Todo súper medido. Sí, sí. Y bueno, ¿qué expectativas tienes para mañana? ¿Te ves bien? Físicamente me veo bien, a pesar de haber viento, esperemos encontrar el grupo liderado por las chicas
y aguantar ahí lo máximo posible y bueno, a ver, lo hicimos o... Lo que quieras. Tú manda, esto es un documental. Bueno, pues nada, vamos a intentar ver el 2:20-2:19. Es algo bastante, bastante complicado, pero oye, soñar es gratis y... Sí, sí. Y el objetivo sí que es verdad, que es hacer marca personal, objetivo 2:22, pero después 56 de... 56 es mi anterior marca. La marca personal y ojo que, vamos a ver, has hecho test muy no, buenos, has movido, o sea, que nos podemos permitir el... Y yo, vamos, yo no meto presión y eres tú, pero yo creo que vamos, puede bajar 2:22 seguro y 2:19 también si no hace viento. Pero ojalá el viento perdone porque es algo que jode mucho, ¿eh? Así que, bueno, mirar todo el desastre que tiene este tío aquí 24 aquí horas antes pastel, del maratón, ¿eh? Aquí hay un pastel hermoso. Pero bueno. Así que nada, un día ya te dejo en paz. Esperemos que, bueno, que te haya gustado o que nos hemos entretenido grabando estas semanas antes del maratón. Y bueno, 24 horas, todo está hecho, la carne está en el asador y solo reza, solo toca rezar. Que bueno, que el viento lo permite, climatología perfecta y nada. Y mueve al aire. Puerta grande o enfermería. Puerta grande o enfermería, ahora sí. Así que nada, Diego, te dejo descansar y vamos a casa y yo sigo ahí editando el vídeo. Muy bien. ¿Vale, chiquet? Mucha suerte mañana, ¿eh? Vamos ahí. Buenos días. Con legañas aún en los ojos, batín puesto y un frío de locos, de verdad. No sé qué me pasa aquí, no sé si han bajado las temperaturas, pero un frío brutal. Lo que hablaba ayer con Diego, pues por desgracia, pues mira, he salido a la ventana y un viento brutal. Ojalá esto en carrera no perjudique. Pero bueno, si veis que giro así mucho la cabeza es que está a punto de salir la media maratón y aún no ha salido el sol. Pero bueno, la cuestión es, bueno, me duele el alma, vamos, no poder estar en la maratón. Y bueno, Diego, sabes ya lo que te comenté ayer, que bueno, le dije pues que lo diese todo, que me dolía mucho no estar, pero... Por tema de la organización, yo creo que hay que hacer lo correcto. Dijeron, mejor dicho, que bueno, mejor quedarnos en casa, que lo iban a televisar y para no hacer aglomeraciones. Al fin y al cabo, nos duele a todos y todos queremos estar animando ahí, pero hay que hacer lo correcto y de alguna manera, pues bueno, hay que dar ejemplo y a ver si en poco salimos de esta. Y no sé lo que le pasa a mi tele, que se está parando todo el rato, de verdad. Para Navidad voy a pedir una tele, a ver si me la traen los Reyes Magos o Papá Noel o quien quiera, porque ancho, me he portado bien, que conste. Bueno, total, por suerte tenemos a algunos compañeros del club que están de voluntarios en la maratón. Y bueno, pues algún vídeo me pasarán de él y lo meteré ahí en el vídeo para tener cositas. Así que nada, ya paso a ti, Diego. Voy a dedicar unos cuantos segundos a hablar. Y bueno, espero que cuando veas este vídeo, pues bueno, te esté gustando todo lo que estoy montando. Y bueno, pues prácticamente a 45 minutos de ponerte en la línea de salida, solo tú, solo yo, y hablo... Está feo decir esto porque es hablar egoísta, pero bueno, solo tú, solo los compañeros de equipo, tu entorno, Tony Montoya y yo, pues bueno, sabemos pues lo que es preparar una carrera específica y más un maratón. Yo, por suerte, por desgracia, no sé lo que es preparar un maratón, pero sé la dedicación que conlleva, la disciplina, el sacrificio, el esfuerzo y bueno, sabemos... Pues bueno, que han habido momentos brutales, muy buenos, y momentos no tan buenos que has sabido salir de ahí, vamos, como tú eres, que vamos, y es que... joder, y tal, me cuesta hablar, porque joder, saber todo lo que conlleva esta preparación y tal, vamos, es que se me ponen los pelos de punta, de verdad, Total, que bueno, no voy a enrollar más. Muchísima suerte, Diego, espero cuando veas esto, pues bueno...
esté gustando todo lo que estoy montando. Sé que lo vas a hacer brutal, estás sacando unos números, has sacado unos números y si el viento lo respeta, lo vas a abordar. Y si no lo abordas y te quedas a X de tu marca personal, vamos, te estás quedando que estás en la Maratón de Valencia 2020, que poca gente, o mejor dicho, pocos corredores, pueden decir que corrieron el Maratón 2020 con todo el nivel que hay, ¿eh? O sea que nada, ¡buah! Joder, me estás casi haciendo llorar, tío. Es que no puede ser, ¿eh? Y bueno, la gente que vea este momento pues dirá, pues bueno, el chaval este, pues bueno, aquí está grabando, ¿no? Pero sabemos lo que conlleva y el aprecio que te tengo y toda la preparación que conlleva esto. O sea que nada, tío. Mucho ahí, como dices tú, y decimos los dos que esta frase lo vamos a patentar. Y nada, sé que lo vas a hacer brutal y no me enrollo más, ¿eh? Así que voy a ver si llegas a meta, que hasta que no llegues a meta, vamos, no voy ni a desayunar. Así que nada, mano a mano con David Aparicio y darle fuerte que yo te estaré viendo aquí de la tele, ¿eh? Un besazo, un abrazo y a tope, ¿eh? Vamos, tío, joder, vamos, vamos. Atención porque están ya preparados los atletas y las atletas de maratón, categoría masculina y categoría femenina. A mí me gusta la categoría masculina y sobre todo Marta Galimay en la carrera femenina. Comienza la 40 edición del maratón Valencia Tinez Alfonso NP. Keep me together, gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no, to the ones who want something better, to the ones who never say never, you'll be my pleasure. ¡Vamos, Diego! ¡Qué grande soy! ¡Los dos puñales para el cielo! Ahí viene Diego. David detrás y Xere. Vamos, Diego, David. Venga, va, Diego, va. Va muy bien. Venga. Y Xere. So I'll try my best to not fall apart. Es el de la carrera masculina y la femenina, porque en la masculina prácticamente había 4, 5 y hasta 6 atletas con posibilidades de ganar en los últimos kilómetros, y se decidió todo en la última recta, en esta recta mágica que todos aquellos corredores populares que lo estáis viendo ahora por televisión, por Vamos. Bueno, domingo de maratón, ya hemos corrido final 2:21:37. De noche ya, me acabo de despertar porque me he echado una siesta y tengo el horario bastante cambiado. Acabo de comer ahora y digo, voy a andar un poco porque, aun costándome, creo que lo necesito. Ha sido una carrera bastante dura. El aire se ha notado desde el principio de carrera, lo que pasa es que al principio pues íbamos resguardados por el grupo de mujeres y
y nos marcaban un poco los ritmos las liebres, pero a partir del kilómetro 30 las liebres han cambiado el ritmo, se han puesto a correr más y a partir de ahí se ha sufrido de verdad. Nos hemos quedado Agustín Sieres, David Aparicio y yo. Y bueno, se ha sumado el sub-220, pero bueno, ya tenemos una motivación, no sé si de cara al año que viene, porque ahora lo menos que me apetece es correr. Pero bueno, creo que debemos intentarlo. Y este año no ha podido ser, así que ya tenemos una espinita clavada que al menos tenemos que intentar quitarnosla de encima. Así que nada, os dejo al influencer y de Mames y Pichor. Vale, al aire. Puerta grande o enfermería. Puerta grande o enfermería, ahora sí. Así que nada, Diego.